Hola, bienvenidos al Toque de Abril. Esperemos que hayáis pasado un buen verano. Aquí no han parado de trabajar para traeros las mejores tendencias de la temporada. Este vídeo lo vamos a dedicar al pantalón. El pantalón es una prenda que todas tenéis en vuestro armario, pero seguro que no le dais la importancia que se merece, debido a su utilización cotidiana. El uso del pantalón por la mujer viene de épocas antiguas. Se utilizaba aquellas mujeres que trabajaban en la mina, en el campo, pero no va a ser su introducción en la moda hasta los años 30, gracias a las grandes divas del Hollywood, como Marlene Dietrich o Katharine Hepburn, que empezaron a fotografiarse con esta prenda. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres obligadas a trabajar en las fábricas debido a que los hombres estaban en la guerra, empezaron a popularizar más aún su uso. Pero quizás el gran diseñador que elevó esta prenda al Olimpo de las prendas de la moda es Yves Saint Laurent, que en 1967 nos muestra a todos el smoking femenino. En abril queremos ofreceros algo diferente. Sabemos que este mes seguís teniendo muchos eventos de boda y os proponemos que vayáis un poco diferentes. Vamos a olvidarnos un poco del típico vestido o la típica falda y ofreceros un look muy cómodo y a la vez refinado y que os va a estilizar un montón. Comenzamos con nuestra primera propuesta. El pantalón es un pantalón capri de la nueva temporada de la marca Estrena, que lo hemos combinado con un top de truco. El pantalón capri es aquel pantalón en el que se va enseñando un poquito los tobillos, por tanto va a estilizar un montón y lo podéis llevar tanto como con tacones como con zapatos planos. Nosotros lo vamos a combinar con este tocado que llevaba Sarah Jessica Parker en su famosa película de Sexo en Nueva York, y podéis elegir cualquiera de estos bolsos. Atención, ya no es necesario ir combinada los zapatos con el bolso. Si os atrevéis a ser más rompedoras, un color rompe con el look y queda muy aparente. La segunda opción es también de Estrena, es un conjunto también de la nueva temporada, y son unos pantalones palacho. Los pantalones palacho se generalizaron a partir de los años 70. Y la verdad es que es un pantalón que sienta muy bien porque estiliza. Además, al ser tan flojo, aquellas que no nos gusta llevar tacones lo podemos llevar perfectamente sobre planos, ajustamos el bajo y no es necesario llevar taconazo. Muy importante, las camisas esta temporada se abotonan todas hasta arriba y vienen con un detalle pues de con un botón bonito, como por ejemplo este en dorado. ¿Con qué lo combinamos nosotros? Pues con este maravilloso turbante. Le podéis poner un broche y seréis las joyas de la noche. Para el bolso, pues lo mismo que os dije antes, o bien uno también con brillantes o bien otro tono que rompa el look. Y por último, la última propuesta, que es muy cómoda y que queremos hacer un homenaje a Yves Saint Laurent, es nuestra aportación del smoking femenino. Es un pantalón a juego con chaqueta de truco y esta vez lo hemos combinado con unas sandalias de tacón para dar mayor feminidad y con un pedazo maxi collar. Si os atrevéis, aquí tenemos ya una chistera que sería el toque ideal. Bueno, espero que os haya gustado nuestra propuesta del pantalón, que os animéis y ya os recordamos que de lunes a sábado os esperamos aquí en la calle 6 de junio en abril.